Como religiosas y religiosos cubanos, desde la sociedad civil cubana, desde una sociedad participativa, desde una sociedad que está preocupada por el futuro de la patria y ocupándose del futuro de la patria hoy desde lo interno, desde la movilización de acciones desde la sociedad civil cubana en proyectos comunitarios, en proyectos sociales. Afortunadamente damos una mirada muy positiva a este encuentro entre pueblos. Que venga el presidente Barack Obama es la presencia en cierta medida del pueblo de los Estados Unidos aquí en Cuba. Hoy representa a un presidente y siempre lo ha representado su pueblo. Creo que desde la vida práctica y desde la espiritualidad es un abrazo entre pueblos, es un abrazo entre generaciones. Quisiéramos que hubiera sido mucho antes y no ahora que está dejando su mandato, para poder dejar un camino con esa visita de haberse producido anteriormente, un camino quizás más trillado a romper esquemas de trabajo, a romper preconcepciones sobre las relaciones históricas de Estados Unidos-Cuba. Yo creo que desde el punto de vista del futuro, ya como espiritista y presidente de la Federación de Espiritistas de La Habana, creo que sí es un saldo muy positivo, que grandes cosas se van a desprender de ese encuentro. Lo más importante es que tenemos que enseñar a los que puedan sucederlo a él la continuidad de este trabajo. Sería un crimen la ruptura de este trabajo por el esfuerzo que están realizando, primero que todo, ambos pueblos. El pueblo cubano ve en sentido general, desde una mirada de la sociedad civil, desde una mirada en este particular de una institución religiosa, con muy buenos ojos esto. Lo ansiamos, prácticamente es un reencuentro entre culturas y formas de ser y de actuar diferentes. Y hoy las cubanas y los cubanos están convencidos, además los religiosos, estamos muy convencidos de preservar todo lo que tenemos, y esto ayudaría mucho la continuidad en el restablecimiento de estas relaciones. La espiritualidad está presente en la obra de Cuba, sin ser precisamente espiritista. O sea, las cubanas y los cubanos somos altamente espirituales, aunque no creamos en el espiritismo. Y todos nos hemos unido y coincidimos en que una gran corriente espiritual, una energía positiva, un gran acontecimiento y mezcla de energías en positivo hacen sinergia en este encuentro de nuestros líderes. Si tuviera la oportunidad de tener a Barack Obama enfrente de mí, quizás en la posición que estás tú sentado ahí, en primer lugar le daba las gracias. No podemos descontextualizarnos en el momento sociohistórico que esto acontece, ni en el momento, digamos, sociopolítico en que él se desarrolla también en los Estados Unidos. Después le hubiera preguntado, o le preguntaría, ¿por qué no lo hizo antes? Como manera de garantizar una continuidad en este esfuerzo de ambos gobiernos. Y después le mostraríamos muchas cosas que hacemos desde la verdadera sociedad civil cubana. Le mostraríamos en la parte del espiritismo lo que hacen los espiritistas y las espiritistas de Cuba por el mejoramiento humano, por la paz mundial, por el desarrollo humano del hombre, del individuo. Le mostraríamos con cuánto de los próceres espirituales trabajamos para continuar garantizando mejoramiento humano, esencialmente en los jóvenes.